Hello, hello, mis niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para la clase de esta semana de inglés vamos a empezar con un juego para practicar lo que vimos la clase pasada. Ese juego es un bingo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es buscar nuestro cuaderno de inglés. Y el cuaderno no lo vamos a poner así como normalmente lo ponemos, sino que lo vamos a doblar de esta manera. Entonces, imagínense que este es mi cuaderno de inglés. Así, y yo lo que voy a hacer es doblarlo así. ¿Listos? Ahora lo que vamos a hacer es buscar lapiceros o colores o marcadores de colores y vamos a escribir todas estas seis palabritas que están acá. Esas seis palabras están un adjetivo normal y está el superlativo de ese adjetivo. Si se acuerdan o si no se acuerdan de qué es un superlativo, es cuando nosotros decimos qué es lo más top de todo lo top que hay en el mundo. Por ejemplo, podemos decir qué es lo más bonito que hay en este mundo, qué es lo más grande que hay en este mundo o qué es lo más pequeño que hay en este mundo. Entonces, a eso mis niños se les dice superlativos. ¿Listos? Ahora sí, vamos a escribir en nuestro cuaderno. La primera palabra que vamos a escribir va a ser esta que es big. La segunda que vamos a escribir es esta que es the most beautiful. La tercera va a ser esta que dice the highest. Ahora debajo vamos a escribir esta que dice beautiful. Luego vamos a escribir esta que dice the biggest. Y después vamos a escribir esta que dice high. Listo, mis niños. Ahora que ya escribieron todas esas palabras, vamos a decorar esa hojita como ustedes quieran. Yo, por ejemplo, la decoré con unos punticos de colores, pero ustedes la pueden decorar de otra manera como ustedes quieran. Ahora que ya terminen de decorar eso, ahora sí vamos a empezar con el bingo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que ustedes, mis niños, tienen que escuchar lo que yo les diga. Y cuando ustedes escuchen lo que yo les diga, lo que van a hacer es check. Van a check todas las palabritas que ustedes escuchen que yo pronuncio, ¿ok? Entonces, les voy a decir cuatro y ustedes tienen que check todas cuatro. Entonces, empecemos. La primera es the biggest. La segunda es beautiful. La tercera es the highest. Y la última es the most beautiful. Ahora, mis niños, ya que hayan check todas las cuatro palabritas que yo les dije, le van a tomar una fotico a su cuaderno y me la van a mandar a nuestro chat de WhatsApp. Ahora, mis niños, vamos a hacer un juego para practicar vocabulario con este cuadro que está aquí. Resulta que en ese cuadro hay tres columnas. La primera columna dice Marine Animals, la segunda columna dice Comparatives y la tercera columna dice Superlatives. Mis niños también se pueden dar cuenta que debajo de esos títulos hay unos números, hay unos numbers. 100, 200, 300 y 400. 100, 200, 300 y 400. Esos son unos puntos que ustedes, mis niños, se pueden ganar. ¿Pero cómo se los pueden ganar? Muy bien. Resulta que en una columna hay un título. En la primera dice Marine Animals. Entonces, si ustedes pueden decir un Marine Animals, se ganan 100 points. Si ustedes dicen two Marine Animals, ustedes se pueden ganar 200 points. Si dicen three Marine Animals, se pueden ganar 300 points. Y si dicen 4 marine animals, se pueden ganar 400 points. Así van a ser con las otras columnas. Luego hay una que dice comparatives. Resulta que los comparatives son cuando ustedes comparan algo con otra cosa. A ver de pronto quién es más alto que uno, o quién es más pequeño que el otro, o quién es más bonito que el otro. Entonces, cuando ustedes utilizan ese uno más que el otro, utilizamos los comparativos. Así que, mis niños, si ustedes dicen un comparative, pueden ganarse 100 points. Si dicen dos, se pueden ganar 200 points. Si dicen tres, 300 points. Y si dicen cuatro, 400 points.
Y así, mis niños, vamos a hacer en la columna que dice los superlatives. Resulta que los superlatives es cuando nosotros decimos lo más top de todo lo top que hay en el mundo. Lo más grande, lo más pequeño, lo más hermoso. Entonces, mis niños, si ustedes dicen un superlative, se pueden ganar 100 points. Si dicen dos superlatives, se pueden ganar 200 points. Si dicen tres superlatives, se pueden ganar 300 points. Y si dicen cuatro superlatives, se pueden ganar 400 points. Al final, mis niños, cuando ya hagan todo eso, ustedes le van a tomar una fotico donde escribieron cada una de las palabritas de esa columna, me la van a mandar a mi WhatsApp y así yo voy a saber cuántos puntos se ganaron de toda esta actividad. Y eso, mis niños, ha sido toda la clase de esta semana de inglés. Bye, bye, bye.